amigos, ¿cómo están? No está muy caliente, con el sol le pega. No, pero digo por el calor. No. Es mejor que le pegue el sol que el frío. Así, no tienes, va a haber otro. Trae aquí uno. ¿Otro? ¿Se lo pondré? Ay, eso durmió mucho. Siento feo que despertó. Voy a querer que aquí para ahora. Creo que sí, a ver. Es que ya se quedó dormida Katy, amigos. Y ay, hace un buen sol. Cuando debería ponerme mis lentes, no los traigo. No, no creo que haya carritos. Bueno, creo que sí. Para sacar todo el car seat, porque sí está dormidita. Voy a tener que... Ahí no cabe, pero ya. ¿Sabe el calcio? Yo no sé si es que lo dejen sacar, porque... Ajá, yo he visto que no. Pero funciona, y dice marcha. Así entra. Ya se despertó. ¿Tienes frío? ¿No? ¿Ya no lo vas a usar? Es que ya viene paquetita. No, no los trae. Voy a sacar su abrigo. Llévatelo ya, si puedes. A ver si encuentro el otro zapato de Katy. No creo, hace nada más su abrigo. Las llaves. ¡Ey! ¡Ay, no! Hasta allá va mi baby con sus babies. Ya, llévalo, llévalo si quieres. Ay, ya viene bien greñuda. ¿Ahora para niños, ajá? No, yo quiero volver por esas, por las que vimos. ¿Cuáles? ¿Qué color eran? Las rojas esas. Ajá, guinda. Guinda. Yo hablo de esto, de para la cama. ¿Para la cama? Ven aquí, papi. A ver si encuentro otro de este y me lo llevo. Me gustó el que me lleve. Vente, papá. Papi. Vente para acá. Aquí son nomás Sí, para la cama. Cuatro. 4 o 6, no, 4 creo que le queda bien. 5 o 6. ¿Pantalones? ¿Mm? Las dos, de hecho, pero pantalones más. Ya anduve aquí de este lado viendo ropa bien bonita para niñas. Ya llevo alguna. Muy poquita porque no hay de su talla. Tampoco quiero comprarle tampoco muy grande ni muy chiquita. Se ve bonito, pero no me gusta mucho. O sea, como ese de 12 meses.
Ella usa ropa de 18 y ven el precio, $5.99. Pero me da miedo que después ya no le quede de lo largo. Me pasó con unos que compré así. Ya estamos aquí esperando para pagar. Que mi amor. Llevamos un poquito de ropa para los pequeños. Ya son chidas esas. Ah, no. Sweet chipotle. Honey barbecue. Quiero comprar más moñitos de estos. Me gustaron. Mi lente, cuando vean algo así oscuro, es porque el lente está... está medio cerrado. Ya se me acabó una pila, no la cargué muy bien. Acabamos de encargar comida china. Sí, es sushi. Bueno, los chinos también venden sushi. Y ahorita Sergio fue por allá. Es aquí, creo, en este. No, este no. El de atrás. No, no, no lo alcanzan a ver que ustedes. Este. Ahí le voy a bajar la música porque si no. ¿Qué les, ya, les iba a contar algo y ya se me olvidó? Oh, mil disculpas, amigos. Mil disculpas porque en varios videos luego se escucha así. Yo sé que es molestoso. Me ha pasado cuando estoy editando que se escucha el carro de que Sergio se lleva las llaves. Y pues el carro está prendido. Así que ya le dije, déjame las llaves porque luego se escucha feo. Una de ustedes me dijo, me lo dijo en buena manera. Pero yo acepto esas críticas, las valoro a más no poder. Y ya lo había notado yo. Dije, no. Tengo que, cada que Sergio se baje y yo vaya a grabar, estar segura de que deje las llaves porque es como molestoso. A mí me molesta, no sé ustedes. A lo mejor sí lo notaron, pero muchos de ustedes son muy buenas personas. O no tienen el tiempo para decirme, hey Mariana, esto, lo otro. Y pues también se valora. Pero aquí ustedes saben que a mí sus críticas para mí son muy importantes. Algunas personas no lo dicen de la mejor manera o a veces hasta con ofensas, pero las tomo. Ahora sí que tomo lo bueno de esa crítica, no me lo tomo a pecho. Pero si me dicen, oh, esto, lo otro, para bien del canal y pues para para bien mío también, trato de cambiarlo. Así que ustedes saben, las críticas sí son muy importantes para mí porque te ayudan a ser mejor persona. No todas, si me dicen tal vez una grosería, pues eso ya da risa, ¿verdad, amigos? Las que tienen tiempo haciendo videos sabemos que como que está da risa, como diciendo, bueno, ya no se sabe en otra mejor ofensa. Pero si cuando es una crítica de, ah, deberías mejor hacer esto así, 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 la valoro y y pues me quedo nada más con lo bueno. Así que ustedes saben que yo les agradezco y me pueden dar su buena crítica. O cuando, aquí volviendo al tema, cuando me dicen que hablo mucho, eso, ahí sí, les acepto también su crítica y estoy consciente de eso. Pero es que así soy, amigos. Ahora sí que no me pueden quitar lo platicona, nadie me lo quita. Y pues nada más. Hoy es domingo, por aquí les voy a decir qué día es porque siempre se me olvida. Es domingo 23. Vamos súper atrasados. Espero esta semana, siempre digo eso, ponerme ya al día, pero lo dudo. ¿Qué más les iba a decir? Yo les iba a decir algo, pero ya se me olvidó. Oh, por cierto, no olviden seguirme en Instagram porque les ando ahí subiendo algunas fotos y toda la cosa. Me subí unas fotos que me gustaron con el pantalón, uno de los pantalones de Shein. Así que vayan a seguirme, amigos. Vayan a seguirme y darle amor a mis fotitos. Y pues nada más, amigos, nada más. Ahora sí ya se me acabó la plática. Me voy a grabar en silencio para complacer a mis lindas suscriptoras que me dicen que hablo mucho. Así que me voy a grabar así. Así. Hola, amigos, ¿cómo están? Aquí ando en el carro y ya después ir callada. Todo el tiempo ahí andamos escuchando las intermitentes del carro. Por cierto, hoy el clima está bien bueno, amigos. ¿A cuánto estamos? Y mañana también va a estar bueno el clima. Según íbamos a ir al parque a llevar a Liam, miren, a 57 grados, 54, perdón. Pero se siente a 52. Mañana de igual manera va a estar a 57, la mínima va a ser 40, hoy la mínima es 30. Les voy a decir cuánto es en grados centígrados. En grados centígrados estamos a 12 grados, ese clima es riquísimo. Bueno, obviamente, no para estar
todo el tiempo afuera, pero bien abrigada no pasas frío. Ya, ya vienen los climas, pues estamos ya, ay, yo iba a decir, estamos en marzo, pero aún no estamos en marzo, todavía estamos en febrero ya. Por cierto, ya viene mi cumpleaños, amigos. A mí no me da pena decir cuántos años voy a cumplir, a lo mejor en un tiempo sí me da pena decirlo, pero no. Voy a cumplir 26 años el 9 de marzo, bien cumplidos, y pues nada más, ya 25 años, 26, perdón, tengo 25, ya 26 años, amigos. Qué rápido. Recuerdo cuando nací, no es cierto, no me acuerdo. No me acuerdo cuando nací. Pero wow, cómo pasa el tiempo. Es por eso que, miren, pensé que estaba yo manchada, pero es la sombra de el reflejo del sol. Es por eso que les digo, siempre, siempre disfruten. Disfruten cada año más que Dios nos da de vida. Siempre cuando tengamos salud, lo demás no importa, que si tienes, que si no tienes. Y bueno, también siempre cuando tengas que comer, eso ya, salud y qué comer, nos damos por bien servidos. Disfruten cada año de su vida. Si no tienen hijos, disfruten al máximo. Si tienen hijos, disfruten al máximo con sus pequeñitos. Disfruten a sus pequeñitos, así de pequeñitos, valga la redundancia. Disfruten todo, amigos, en esta vida, porque no sabemos cuándo nos vamos a ir. Siempre los he dicho, suena muy cliché. Es que va un carro allá, de aquel lado, me están pasando los carros, ¿verdad? Va manejando la chica, y de este lado hay como una máscara de payaso. Pensé que ella iba con un payaso, pero no. Ya que pasó, vi que trae como una máscara de payaso aquí. Se vio medio espantoso, medio creepy. Pero sí, amigos, eso les contaba, eso les quería platicar, motivar. Si quieren estudiar algo, estúdienlo. Si quieren practicar algún deporte, practíquenlo. Si quieren, no quieren practicar nada ni estudiar, también no lo hagan. Están en todo su derecho, pero disfruten su vida al máximo, amigos, al máximo. La vida solo es una y pues la vida es bonita, amigos, es muy bonita. Todos tenemos altas y bajas. Yo sé que en mis videos siempre les trato de compartirles lo bueno de la vida, y porque desafortunadamente, no nada más en mi canal, en todos, cuando uno les platica cosas malas o se está quejando, por así decir, de alguna indiferencia, no falta quien comience a decir, ay, te estás quejando, que todo esto, pero lo que no queremos nosotros, como les diré, como creadores de contenidos, que los demás piensen que nuestra vida es perfecta y se hagan y se sientan menos ellos. No, nuestra vida también es muy imperfecta. Hay muchas, muchísimas cosas, diría yo, un 98% fuera de cámaras, que ya viene Sergio y ya me va a cortar mi plática. ¿La pongo atrás? ¿Tenemos horas todavía en la casa? Creo que sí. ¿Yo ok? ¿Yo ok? ¿Yo ok? Rebe, juega pues. ¡Oli! ¿Tienes frío? ¡Oli! Oscar, put on your hoodie, or you're gonna get sick, please. Dolly. A ver, ready, set, go. Hey, muévanse, muévanse, que vienen más. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Los saluda aquí la pequeñita vampirita. Amigos, ¿qué creen? Oigan, ¿qué creen? ¿Qué creen? Ay, ay, cada cosa que uno pasa y sustos con los hijos. Anoche Katy se rompió un diente. La tercera parte de su diente. A ver si ahorita les muestro. A ver, es que está agarrada de mí. No va a querer. Pero, ay, ay, ya anduve viendo eso, citas,
hablo al seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que aquí los tengo. Miren, Liam de aquel lado comiendo waffles en el sillón y Katy aquí porque me levanté a hacer eso, como que fue mi prioridad. Pero a ver, espérenme, le voy a dar de comer, le voy a dar pecho. Ay, qué cara, amigos, pero bueno, ya, sin filtros por aquí. Pues el día de ayer, Liam cargó a Katy y se fueron de frente los dos. Entonces imagínense, no nada más se cayó Katy de enfrente, a lo mejor no se hubiera roto el diente. Lo tenía un poquito despostillado así, pero bien poquito. A Liam también le pasó, que se pegó con la mesa. De hecho, también Katy también, con la anterior. Y tal vez si se hubiera caído ya sola, no hubiera sido tanto el golpe o no se le hubiera llegado a romper su diente. Y esta vez sí se le rompió, a ver si ahorita les muestro, si no les pongo por aquí una foto. Se ve bien gracioso, ya después de todo eso, ya como que le tomamos el lado bueno. Y se ve gracioso, como que tierno y gracioso a la vez. Pero al momento sí me... O sea, ya amigos, mucha información, yo estaba en el baño. Y se los dejé a Sergio y me enojé súper feo con él, amigos, porque yo sé que son accidentes, pero yo dije, ¿por qué no las estabas viendo? ¿Por qué dejaste que la cargara? Y yo ya no, yo no dejo que la cargue. Entonces, sí, de repente lo ha hecho, pero yo viendo, o sea, yo que estoy ahí, que sé que no va a pasar nada. Y, o sea, como que cuando pasa uno del coraje, de la impotencia, como que uno busca culpables. Y yo le dije, es que debiste haberlos visto más, ten cuidado, nada más te dejo unos minutos para ir al baño. Y bueno, ahí hice mi drama también, yo, del coraje, pues, porque sentí feo por mi niña. O sea, tienen que salir rápido del baño, porque al escucharla llorar, yo supe que le había pasado algo. Porque no fue un lloredito como que de cuando está así de chillona. No, este fue un llanto de dolor. Me paré y yo escuché que Sergio regañó a Liam. Le rompiste el diente, dice. Ay, no, ahí como que hasta me puse fría, como que me espanté, me imaginé peor aún. Yo pensé que todo. Y ya, pues ya la cargué y ya le estuve viendo su diente. Aún tenía aquí en su labiecito, no, de este lado, el pedacito de diente. De hecho, aquí lo tengo guardado. Investigué en internet y pues tengo que llevarlo a... Bueno, si es mejor... Ay, a ver, espérense. Es mejor llevarlo a... Es mejor llevarlo a su cita del dentista. Miren, aquí está. Ahí cerca. Tal vez no se ve mucho. No, porque no enfoca. Pero ahí está el pedacito de diente, amigos. Entonces estuve investigando si era una emergencia. Si era una emergencia, pues me iba a ir porque tenía sangre ella. Pero creo que fue sangre de las encías, no del diente. Y pues le quedó así en C, como picodito. Parece Batman, le digo yo. Y... Ay, no, amigos, me espanté horrible, horrible, horrible. Dije, ay, mi niña, ¿qué voy a hacer? No quiero que esté así con su diente. Y toda la noche ella estuvo así, como que cuando le salen los dientes, apenas que sienten raro con la lengua, así estaba y le molestaba. Lo que hice fue darle pecho, porque eso les ayuda mucho cuando tienen un dolor, como que los... No recuerdo exactamente qué tiene el pecho que ayuda a calmarlos a ellos también cuando algo les duele. Y pues eso hice, pero fue un gran, gran susto, amigos, la verdad. Liam, con Liam nunca me pasó eso porque, pues bueno, Liam no, estaba solito. Ahora sí que quién lo iba a cargar, lo iba a tirar más que yo, pero pues uno tiene cuidado. Entonces regañé a Sergio y le dije, es que debes tener más cuidado cuando los estés viendo. Si ves que la carga, no dejes que la cargue, aunque a lo mejor, pues... Bueno, en aquí un paréntesis. Se resbaló Liam, la cargó y creo que se resbaló o tal vez se fue de frente por el peso, porque Katy está bien pesadita. Y pues imagínense, cayó ella sin meter las manos y pues yo creo que le cayó Liam encima, es lo que me imagino. Y ay, no, amigos, bueno, accidentes pasan en un segundo. Y pues les digo, ay, me enojé súper feo con Sergio, después ya se me pasó, investigué. Al parecer, no estoy segura, que sí le pueden hacer como un rellenito para que no tenga su diente picudo, porque de hecho me duele un poco cuando la amamantarla, porque están muy filosos los dientes. Imagínense, se rompió, está filoso ahí y también ella siente ahí, siente feo. También otra cosa que no, sí, me acuerdo que sí les conté, pero yo no sé dónde quedó ese clip. Ya llegaron los seguros, entonces, bueno. Ya llegó el seguro del estado. Me faltan los seguros. El otro seguro. Para no confundirlas. Que sin ese seguro no me atienden en el hospital. Este como que no cuenta mucho. Bueno, sí cuenta, pero si voy con este no me atienden más que el otro.
Y pues ya tenía varias semanas y no me ha llegado y no me ha llegado. Y de hecho hoy iba a llamar. Y así fue, hoy llamé porque pues que me dijeran qué pasó con las tarjetas. Al parecer pusieron mi dirección mal. Pero de todos modos pedí el número de la tarjeta para yo ir a una clínica o así, en este caso al dentista. Pero también a ver si en estos días voy al hospital que tengo aquí cerquita, al que fui la otra vez, ¿se acuerdan? Para preguntarle si aceptan este seguro. Si no, buscar otra clínica cerca y pues ya que vayan a su cita médica. Quiero buscar una clínica y no llevarlos al hospital, porque ustedes saben, luego en el hospital hay gente con gripa y todo eso, y a veces se enferman más. Entonces, sí, amigos, esa es la actualización del momento. Y les digo, ya me dieron el número, ya hice la cita, me la dieron para el... Me dijeron que tenían dos el mismo día para llevar a mis dos pequeños, pero dije no, porque se va a desesperar uno y luego esto, o sea, primero Katy y después Liam. Katy se va a desesperar horrible. Así que dije, no, mejor dame una un día y aunque me des la otra al otro día. Y pues así fue, me la dieron un martes y un miércoles después del 1 de marzo, porque es cuando comienza su seguro, porque yo creo que van a dar por perdidas las otras tarjetas que me mandaron y van a hacer unas nuevas. Y pues bueno, amigos, así comenzamos la semana, pues sí, porque supuestamente la semana comienza desde el domingo. Uno ya como que se acostumbra y dice, comienzo de semana el lunes, pero no, en realidad es el domingo. Así comenzamos la semana, pero no importa, así que son accidentes, bueno, sí importa, ¿verdad? Sino que de eso no nos va a quitar la felicidad. Quiero llevar a los pequeños al parque. Liam me está diciendo que quiere ir porque está bueno el clima. Quiero ir ahí, qué ojeras. Quiero ir también al supermercado. Ya, son las cosas primordiales, porque sí, quiero comprar, me hacen falta leche, tengo algunas cosas, pero me hace falta leche, huevo y lo más regular. Así que me voy a maquillar, voy a arreglar mi cama un poco y pues voy a esperar a que Liam termine sus waffles, porque les digo, yo estaba aquí, miren, porque yo estaba haciendo aquí todo este papeleo, llamando por teléfono, pero pues le quería dar de comer a Liam, así que bueno, ya los dejo, amigos, y a ver, ahí les sigo grabando en un ratillo. Amigos, ya me voy y de repente veo aquí por el lateral que un carro se viene metiendo, me espantó, pero pues era el de Sergio. Ya nos cayó, yo que pensaba irme con Sancho. Vamos, pues. Pero no me voy a bajar yo. Me quedo en el carro. Ay, no, también me quedo. Me quedo en el carro. Ay, pendejo. ¿Qué? Pero ¿por qué juegas con el niño? ¡Pipi! Es que, bueno, en realidad no está mugroso. Yo no sé a qué te refieres con mugroso. Pues no estás viendo. Súbete. Súbete. Pero me quedo en el carro, pues, en el parque. O vea, al menos traemos unos tenis. Ay, sube tú. Ay, a ver. Está abierto aquí, nada más allá. ¿Lo vas a sacar? No sé, ni cerré. ¿Qué? No cerré ya. Ahí está. Sube. Sube. Ve. Sube. Ve. Sube tú. Sácalo, pues. Ah, nada, sácalo tú. Vean cómo es, vean cómo es. Ya me iba yo. Fuga. Ay, hombres, hombres. Cerré, amigos, ahorita que me acuerdo no cerré. Me traje estos lentes, fueron los primeros que agarré. De hecho, estos lentes me costaron como $10, creo. Se me olvidó cerrar. Bueno, cerré por dentro. De igual manera no se abre, pero de todos modos tengo que cerrar. Muy bien. Ay. A ver, espérenme. Bajé a preguntarle si quiere estos. Y resulta que no. Ay, miren, ya no me está haciendo hacer vueltas. Me voy a echar desodorante porque al rato voy a oler a chivo. Estos, con los de las bolas, sí. Así les digo yo, los de las bolas. Ay, hombres, hombres. Ya me hizo sacarlo. Pero está bien bueno para que aprenda, obviamente, es por mi bien. Yo quiero que me la facilite. Ya me están gustando estos lentes. ¿Me gustaron hace tiempo? Espérame. Dame la mano. Órale, porque viene el carro. Anda, están diciendo lo mismo. A ver, ¿a qué horas? ¡Son calientos! Ok. One,
agarrar, ahora sí ya. Sí, ahora sí ya. La gatita. Y dientes. El dientito roto. No, pero para allá de aquel lado. Ajá. Está rico el clima, ¿eh? Está muy frío. Estaba más frío todavía ayer. No tan fuerte, ¿eh? ¡Ay! Se fue para atrás. No, acomódala, como que se fue para atrás. No quedó tan fuerte, baby. No es Liam. Pues sí, pero... Ah, ya va. Ya lo vi. Mirando de aquí. De aquí estamos viendo a Liam también, ¿eh? Se ve lejos, pero no está tanto. ¿Te quieres subir? No, no le, nunca le gustaron los columpios. ¿Jumping? Mira, ve a Katy, mira. Mira, ven a ver a Katy. No, columpio. No, despacito, despacio, despacio pues. Pero por atrás. Ya le encanta. A ella no le importa que le haya roto su diente. Ella es feliz. Se va de lado, cuidado. A ver si le gusta. Despacito, mi amor. Le gusta que él la aviente. No, despacito. Uno para enfrente. Despacito, así. Ándale, así, eso. ¿Nos compramos unos columpios? Ten cuidado. Ya, ya andamos aquí en el súper. Y miren, traíamos dos carros. El mío lo llené más. Con la catita de este lado. Ten con cuidado estas. Pues ya llegamos, amigos. Ya Sergio se bajó a abrir. Este hombre me pone nerviosa al manejar. Yo me pongo más nerviosa para él. Los bajo porque si no. ¿Tú estás bien ahí? ¿No te va a molestar o sí? ¿Eh? ¿No te va a molestar o sí? No.